una ley que permite que la gente resuelva sus deudas. Háblenos de la ley, César, gracias. Es parte de la ley 1564 de 2012, es decir, el Código General del Proceso. La ley de insolvencia es un instrumento legal que sirve a las personas que tienen mora en sus deudas, mora de más de 90 días en la mayoría de sus deudas. Este instrumento le sirve para que trace una estrategia legal a su medida, de manera que pueda hacer dos cosas. Primero, llamar a sus acreedores a un centro de conciliación para proponerles una manera de pagar sus deudas distinta a la que inicialmente tenía convenida con ellos y que está incumpliendo. Esta invitación puede ser aceptada o no, esta propuesta de pago, una propuesta de pago que, como decimos, es una es hecho a su medida, es una estrategia legal a su medida, es decir, que se ajuste a sus ingresos, que se ajuste a su situación, generalmente porque ha variado, generalmente porque ha disminuido en ingresos. Entonces, los acreedores pueden aceptar su propuesta de pago o no. Si la aceptan, los pagos se harán entonces con base en esa propuesta, y si no lo aceptan, se irá a liquidación patrimonial, que es la segunda posibilidad. La liquidación patrimonial consiste en la entrega de los bienes del deudor a sus acreedores para que se paguen con esos bienes. Cuando estamos hablando de bienes, no estamos diciendo que la lavadora, que el televisor, que la nevera, la bicicleta o los muebles y enseres de la casa. Estamos hablando de bienes, esos bienes son inembargables en la legislación colombiana actual. Antes no, antes embargaban esos bienes. Ahora estamos hablando básicamente de inmuebles en cabeza del deudor o de vehículos automotores. Estos bienes los entrega a sus acreedores y con eso paga la totalidad de los bienes. En realidad no es que los pague, pero la ley dispone que se convierten en obligaciones naturales, es decir, que no pueden ser cobradas por los acreedores, lo que equivale a un pago para efectos prácticos. César, ¿qué pasa cuando la persona no tiene nada de patrimonio? No importa que los bienes sean de valor mucho menor que las acreencias o inclusive que no tenga bienes. La ley dispone algo que se le llama en el argot la descarga, que consiste en que las obligaciones que no alcanzan a cubrirse en parte porque los bienes valen menos o en todo porque no tiene bienes, esas obligaciones se convierten en naturales, es decir, que no pueden ser exigidas judicialmente por el acreedor al deudor, no pueden ser cobradas, es decir, equivale a un pago. Ahora, cuéntenos los perfiles de las personas que pueden acceder a la ley en calidad de personas naturales. Estamos hablando no de empresarios, sino personas que tienen deudas. ¿Qué requisitos deben cumplir para acceder a una situación de insolvencia? Los requisitos son, primero, que la persona no sea comerciante, que no esté inscrito en la Cámara de Comercio como comerciante y que no se dedique profesionalmente a actividades que la ley mercantil califica de actividades comerciales o mercantiles. La segunda es que no sea propietario de la mayoría de las acciones en una sociedad o de la mayoría de las cuotas sociales, es decir, que no sea controlante de una sociedad comercial. Por otra parte, se necesita que esté en mora en el 90% de sus, en mora de más de 90 días en más del 50% de sus deudas. Esos son los requisitos que exige la ley para poder acceder a acogerse a ella. Bueno, y cuéntenos, César, exactamente qué pasa cuando el señor no tiene o la señora no tiene patrimonio. ¿Cómo logra esta negociación con sus acreedores si no tiene bienes? Es en un centro de conciliación. La solicitud que se hace es a través de un centro de conciliación a donde se llama a los acreedores para que ellos concurran a oír su propuesta, que, como decíamos, es una estrategia legal a su medida, que se ajuste a las posibilidades que ese deudor tiene de pagar para de ahí en adelante cumplir y a la vez estar saliendo del incumplimiento anterior. O sea, nuevamente parte de cero para comenzar a cumplir sus obligaciones. Y si no logra el acuerdo, se va a liquidación patrimonial cuando también parte de cero. Una vez ha entregado sus bienes o si no los tiene, una vez ha hecho el proceso de liquidación patrimonial, que ese sí se hace ante un juzgado, la persona arranca de cero su vida crediticia, de manera que queda libre de las obligaciones con sus acreedores.